Gracias. Eso sucede en todos los temas. Cuando una persona no tiene argumentos y se siente ofendido, pues lo único que se le ocurre es ofender. Pero en realidad es tal cual lo estás diciendo. Hay cosas en las que hay mucha gente muy valiosa que da opiniones, que lo sustenta con argumentos y argumentos sólidos. En el tema que comentabas de la vacuna, sí es cierto, hay una polémica de mucho tiempo. Los medios de comunicación nacionales e internacionales han hablado de los pros y los contras de una vacuna que ha salido, a decir de muchos, al vapor, Lo porque que dicen. la ciencia tiene sus formas, sus procedimientos, sus tiempos, y tan es así que, bueno, hasta el día de hoy no tenemos una solución a muchos tipos de cáncer. Te llega y te llegó, y ese sí ya te puso punto final. Hay otros que medio los vas llevando. Hay enfermedades hoy por hoy, como el VIH, el SIDA, en el mundo, que se sigue investigando cómo atacarlo y cómo poder tener algo que permita pues terminar con él de manera definitiva, y las investigaciones siguen. Y sin embargo, pues tenemos una pandemia que de la noche a la mañana invade el mundo, y también tenemos una vacuna que de la noche a la mañana sale para todo el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es una vacuna que le falta, yo creo que todavía mucho por investigar, que ha generado también esas polémicas alrededor, y que, bueno, pues al final, voy a decir algo que no sé si estés de acuerdo, pero al final también hay gente que, con toda la guerra mediática que hemos tenido del qué sucedió con esta pandemia, hay gente que se ha enfermado hasta psicológicamente. Sí. Y el hecho de que tú tengas una esperanza de que las cosas pueden cambiar también puede aliviar a muchos hasta psicológicamente. Y necesitamos una población Sana. con un ánimo positivo y con un ánimo de que las cosas pueden seguir y podemos seguir avanzando, ¿no? Y es ahí donde, si esto puede ayudar en algo, habemos sí quienes no estamos muy convencidos de ponernos esa vacuna, me incluyo también, también se la dono al que guste, se la dono al que guste. Habemos quienes no estamos convencidos de la vacuna, pero también creo que hay una parte muy importante de la población que, al menos en su estado de ánimo, puede influir mucho para que reactivemos esa economía y regresemos a una normalidad como la conocíamos, y no a esta nueva normalidad que, cómo nos ha golpeado.